presentación de poder ir a Dona. Y quiero, en este nuestro primer acto público, presentar a todos ustedes, a la Secretaría hace ya unos días, saludar también a los rectores, cada uno de ustedes los presentes, un saludo muy especial a sus equipos de trabajo, a los miembros de la Secretaría de Educación, a los señores periodistas, muchas gracias por venir, un saludo para ustedes. Veo miembros de la comunidad educativa, profesores, un saludo también para ustedes, para todo el salón. Hemos convocado esta rueda de prensa porque estamos hoy dando inicio a un programa que es muy importante. Y es un programa que a nivel nacional, sobre todo en la costa en estos momentos, tiene muchas miradas encima. Yo quiero que sobre este tema haya claridad, quiero que sobre este tema haya, siempre en todos los procesos del modelo de gobierno que hoy está al frente de la ciudad, que lideró Carlos Caicedo y que lidera Rafael Martínez ahora, toda la transparencia. Y además también presentar cómo el distrito ha venido progresivamente mejorando e incrementando sus aportes para darle más alimento a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los colegios. Desde el 2012, cuando recibimos el gobierno, que solo había una inversión de 900 millones de pesos, el año pasado el gobierno del doctor Carlos Caicedo cerró con una inversión solo del distrito de 5.900 millones de pesos. 10.000 millones de pesos se invirtieron entre el distrito y el gobierno nacional. Llegamos a cubrir una población muy importante el año pasado. Desayunos y almuerzo. Es bueno resaltar que nos propusimos para este gobierno, para este periodo en el que hemos denominado Unidos por el Cambio, Santa Marta, ciudad de Buen Vivir, seguir cerrando la brecha, incrementando la inversión en lo social. Pero en este tema del PAE, el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, redujo los aportes que venía dando. Y los redujo notoria y ostensiblemente. Voy a empezar con la presentación, pero ¿por qué las demoras? El Ministerio de Educación Nacional entregó el programa desfinanciado. Es decir, de los aportes que venían siendo el año pasado, que rondaron los 5.600 millones de pesos, el primer COMPES que asignó recursos para Santa Marta no llegaba a 1.500 millones de pesos. Eso obviamente generó una desfinanciación del proyecto que nos tocó internamente empezar a revisar nuestro presupuesto a ver cómo cubríamos ese déficit. Porque si el éxito de nuestro modelo de gobierno fue lograr bajar en dos puntos la deserción escolar en el periodo anterior, teníamos que garantizar que esos muchachos vuelvan a tener ese desayuno y ese almuerzo. Como lo pudimos constatar, ustedes que son de Santa Marta y los rectores me habrán quedado mal, si así lo quieren, muchos padres de familia mandan a sus hijos al colegio no a estudiar, sino a que se alimenten, a que coman. La pobreza y la desigualdad que hay en la ciudad es crítica. Yo me he encontrado que muchas familias, la principal razón de mandar a su hijo al colegio no es que se forme y que estudie, sino que tenga una oportunidad de alimentarse. Por tanto, para nosotros planteaba un desafío de 6.000 millones, de 5.600 millones solo a 1.500, faltaban 4.000 millones de pesos. En el programa de alimentación escolar PAE 2016 se invierte, estamos invirtiendo este año, después de hacer la reserva presupuestal, de hacer los traslados, de lograr completar hasta donde más pudimos inicialmente, estamos firmando un contrato por 9.000. No, inicialmente esto es lo que vamos a cubrir, 9.962 millones de pesos, de los cuales el distrito de Santa Marta aporta con recursos propios 6.669. Es decir, el año pasado el aporte del distrito fue de 5.900 y este año lo hemos llevado a 6.669, correspondiente al 67%. El ministerio
el Ministerio Nacional solo está aportando 3.292. Es decir, el año pasado aportaron 5.600 y este año está aportando 3.200. Hay una reducción sustancial y considerable de los aportes del Ministerio. Por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo en aumentar los ingresos. Toda esta discusión, esta diferencia entre el Ministerio, que primero ponía 1.400 algo, hasta que pusiera 3.292, nos ha llevado, nos ha corrido en el tiempo. Por eso nos arrancamos hace ya por lo menos un mes, y estamos arrancando. Pero la verdad tocaba garantizar los recursos. Hemos hecho una gestión, mandamos peticiones, le dimos al Ministerio que no era posible desfinanciar un programa que venía consolidándose, que cómo le íbamos a explicar a esos padres de familia, a esos muchachos que este año iba a ver cuando el año pasado tuvieron esa alimentación. Por tanto, logramos, en fin, ese incremento, que no es el total. Quiero que quede claro que este año está por debajo del Ministerio que lo que nos dio el año pasado. Así que el aporte total para el PAE este año, de lo que tenemos hoy, los recursos que tenemos hoy ya apropiados y garantizados, 67% pone el distrito, 33% pone el Ministerio de Educación. Sí. En el programa de alimentación escolar PAE 2016 se entregarán 42.000 raciones alimentarias, de las cuales 18.000 corresponden a desayuno y 23.000 a almuerzo. 23.000 almuerzos y 18.000 desayuno. De las 23.000, de los 23.000 almuerzos, 14.000 son para estudiantes que inician la aplicación de la jornada única en 29 establecimientos educativos. Se beneficiarán el 100% de los estudiantes de los grados de transición a quinto grado de nivel básica primaria, el 100% de los estudiantes de la jornada única, el 100% de los estudiantes de la población vulnerable, grupos étnicos, víctimas de la violencia y con necesidades educativas especiales, y estudiantes focalizados que necesitan la estrategia para alcanzar su permanencia en el sistema educativo. En el programa de alimentación escolar también se presta a los 580 muchachos que están en la zona rural, que por la distancia de sus casas, ellos están internos en una serie de instituciones en la zona rural, son 580 naciones, 7 establecimientos. ¿Sí? Se beneficia en total a 42.500 estudiantes, 42.000 con programas de alimentación escolar PAE y 580 de los internos, con las tres comidas diariamente, desayuno, almuerzo y cena para los que están internos, los 580. Yo quiero que esto quede muy claro, esto que voy a decir aquí, porque ya me imagino a más de uno de esos que les gusta y de los que están en la estrategia de desacreditar el gobierno, buscando motivos. Y aquí yo les quiero decir, motivos no hay. Bueno recordar de dónde venimos. Bueno recordar la crisis en la que de donde viene esta ciudad. La deficiencia, el déficit social que se acumuló por años. El déficit institucional que hace 4 años empezó a cambiar esta ciudad. Y que, aunque hay algunos por allí, insisten y persisten en tratar de hacernos ver que ellos fueron buenos, cuando realmente fueron perversos con la ciudad. Por ahí escuchaba a alguien decir esta mañana que el sistema de salud lo entregaron en superávit. El famoso paseo de la muerte en Santa Marta existió antes de Carlos Caicedo, ¿o no se acuerda? Empezamos a recuperar, y de los 50.000 millones de pesos de déficit que nos dejaron en el sistema de salud, hoy hemos pagado casi el completo de esa deuda. Sí, los problemas de salud que hoy tenemos, perdonen que me saco un poquito del tema, son producto del acumulado del desgobierno y de las malas administraciones anteriores. 50.000 millones nos dejaron de deuda que pagamos. Y hemos empezado a arreglar los centros de salud que no hemos terminado, porque es cierto, hay problemas de caja en la ESA. Pero los amigos de Romandoco no están sin centro de salud. Hay una casa arrendada donde se presta el servicio. Los amigos de La Paz no están sin centro de salud. Hay una casa arrendada donde se presta el servicio. Los amigos del IPC no están sin centro de salud. Hay una casa en lugar arrendado de donde se presta el servicio. Lo mismo que en Taganga. Es decir, las obras están en proceso, están detenidas por falta de recursos. Situación que estamos revisando
pero no se ha dejado de atender ni se ha dejado desprovista el área. De manera que es perverso, es malintencionado, es mentiroso y engañoso quien quiera hacer ver lo contrario. Deberían de hablar más bien de por qué no pagaron. Imagínense, incrementaron las deudas de salud que encontró el gobierno de Carlos Caicedo, que pagó y que nosotros nos queda un saldo que vamos a pagar este año. Nosotros aspiramos que antes de que cierre este año pasemos con cero deudas de 50 mil que nos dejaron nosotros, los de antes. Este tema de cuánto vamos a pagar por cada ración alimentaria es importante. Y quiero que quede claro, porque una cosa, o para una cosa, ir al ministerio, y otra cosa, y para ello nosotros hacemos un aporte para que nuestros muchachos tengan un desayuno y un almuerzo completo. Quiero decir que aquí todos somos padres de familia, y todos somos, hemos hecho mercado, y todos cocinamos, y todos sabemos cuánto damos para la casa. El ministerio manda 1.136 para un desayuno. 1.136 pesos. A esos 1.136 pesos tiene que restar todas las arandelas de un contrato. Que los que han contratado con el Estado saben que entre pólizas, impuestos, estampillas, retenciones de la fuente, pro ancianato, pro seguridad, todo ronda casi el 30%. 1.136 gira el ministerio para un desayuno y gira 1.581 para un almuerzo. No sé si ustedes saben dónde puedan o dónde vendan un almuerzo a 1.500 pesos. Eso es lo que gira el ministerio. Por eso el ministerio no llama desayuno y almuerzo, ellos llaman complemento. Es decir, el ministerio asume que el muchacho va desayunado y allá le dan complemento. O asume que no le da hambre a la hora del almuerzo, que todavía tiene reserva entre lo que desayunó en su casa y el complemento que le dieron, y se le da un complemento de almuerzo. A nosotros nos parece que eso no es suficiente por las razones que expresaba al principio. Por tanto, hemos incrementado, nosotros incrementamos el valor de la ración contratada para que se aumenten las calorías, se aumente el gramaje y podamos ser mucho más efectivos, no solamente darle al muchacho la posibilidad de que realmente se alimente, sino que además lo haga con toda la carga nutricional que eso implica. Nosotros estamos aumentando en 1.585 pesos el almuerzo y en 2.000, perdón, el desayuno y en 2.596. Es decir, en el desayuno estamos poniendo 449 pesos más por ración y en el almuerzo 1.009 pesos más por unidad, por ración. Quiere decir que nosotros estamos aumentando 28% en el desayuno y 39% en el almuerzo. Y lo digo con claridad para que aquellos que suelen tratar de confundir, ya me los imagino yo, utilizando los medios que saben utilizar, diciendo que el ministerio gira o contrata a 1.136 en desayuno, pero la alcaldía o el alcalde Rafael Martínez se quiere apropiar de algún tipo de recurso y lo contrata a 1.585. No, no lo contrato porque me quiera coger un peso. No lo contrato por nada diferente a que estamos realmente entregando un desayuno y un almuerzo. Y esa es la razón principal por la que yo quiero que ustedes hayan estado en esta rueda de prensa, los señores periodistas. No quiero que haya duda. No voy a soportar, no voy a aguantar ni le voy a permitir a alguno que genere un manto de duda sobre este contrato. Que sé que tiene muchos ojos encima y mucha crítica a nivel de la costa, pero en Santa Marta, tal y cual como se ha venido contratando, se contrata con transparencia y se contrata con la mayor calidad. Los estudiantes lo que reciben es calidad. Y para ello también he invitado a los rectores hoy. Y para ello también he invitado a la comunidad educativa. Porque yo quiero ser claro y transparente en esto también. Esto es lo que yo estoy contratando. Ahorita le vamos a mostrar las fotos de lo que es la ración alimentaria. Pero yo no estoy en los colegios. Y aunque se contrata una interventoría, aunque le hemos pedido, le pedimos a los rectores que estén pendientes, igual que los estudiantes, los padres de familia, yo no puedo responder por la operatividad. Yo no estoy en los colegios para decir diariamente si se cumple o no se cumple. Es decir, si algo no funciona de este contrato,
de lo que vamos a entregar en cada uno de los colegios, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién? ¿De quién? ¿Está confundido? Del rector con su equipo de trabajo, con los estudiantes, con los veedores, porque el contratista está listo y ha previsto la entrega de unas raciones alimentarias pactadas. ¿De acuerdo? Segundo, el contratista llega, entrega. ¿Quién es el que está ahí todos los días para que haga la supervisión? Y si algo no está bien, por favor, si algo no está bien, lo lógico es que el contratista, perdón, el rector, sin mucha bulla y sin nada, se sienta con el contratista, con la interventoría, y mirar a ver, se corrija de manera inmediata cualquier falencia que se empiece a presentar. Cualquier falencia que se quiera presentar. Lo mismo pueden hacer los padres de familia o los veedores de la ración alimentaria. Y eso es importante, y eso lo quiero decir con todo cariño a los rectores. Rectores, ustedes no pueden dejar esto en manos de terceros, porque va a haber gente malintencionada yendo incluso a tratar de fabricar pruebas falsas, incluso yendo a tratar de tomar testimonios que no correspondan a la verdad. Yo se los digo porque sé que hay una estrategia aquí en la ciudad de quienes gobernaron la ciudad por años y hoy no han podido demostrar nada distinto a que la ciudad venía saqueada, y que este modelo de gobierno que le está devolviendo el Estado a los ciudadanos, que está apretando las concesiones y que le estamos tocando sus intereses, los tiene inquietos, los tiene preocupados, los tiene buscando estrategias de ver cómo desacredita al gobierno y al modelo que hoy nosotros representamos. Y yo tengo una responsabilidad, pero tengo un equipo. Tengo un equipo del cual ustedes hacen parte. Y esta es una cadena que tiene varios eslabones, en la que todos estamos involucrados y todos tenemos que cuidarnos y blindarnos. Por tanto, yo aquí estoy probando, mostrando qué es lo que estoy contratando. El contratista tiene la mayor experiencia, la mayor calidad. El contratista tiene la mayor voluntad. Pero necesitamos que los colegios nos ayuden, porque el contratista también entrega a un grupo de personas en el colegio, la ecónoma, por decir algo. Y si la ecónoma o alguno que haga parte del equipo de manipulación se coge una libra de arroz, se coge una libra de pollo, se coge algo, eso va a faltar en la distribución, en la preparación de los alimentos. Por tanto, aquí el compromiso es de todo, del sistema. Y aprovechando que estamos en medio de comunicación, sería bueno que cuando haya duda, cuando haya alguna inquietud, consulten en la fuente. Empecemos por el rector, empecemos por los padres de familia que están directamente vinculados para el seguimiento a la operación, a los estudiantes, a los veedores, al secretario y en última al alcalde. ¿De acuerdo? Por eso estamos haciendo, ahorita voy a responder todas las preguntas que ustedes quieran, incluso de los rectores también, porque para eso nos hemos convocado acá. El control social son los tres pilares para la ejecución de este país: el control social, la asistencia técnica y la interventoría. Nosotros hoy se empieza el contrato, estamos contratando obviamente también una interventoría que el año pasado, porque el Ministerio ahora lo apoya con esos recursos, ¿sí? ¿Sí? Ahí está una diferencia entre la minuta MEN y la minuta distrito, ¿sí? Desayuno. Ese es almuerzo. El almuerzo MEN, almuerzo distrito. Ese es almuerzo distrito, desayuno. Desayuno y almuerzo distrito. Bueno, son 25 minutos que dan la vuelta. Todas tienen una
carga nutricional recomendada y evaluada y aprobada obviamente por el Ministerio. Y eso es lo que estamos contratando, eso es lo que yo estoy firmando. Ahora viene la ejecución, de la cual le he dicho, y estoy diciéndole a todos los rectores que hacen parte, para la ejecución. Muestra el desayuno de lo que está contratando la alcaldía. No trajimos la 25 porque no era una degustación, pero aquí hay una muestra, todas tienen obviamente la misma calidad y el mismo, la misma presentación. Desayuno y almuerzo. Cuando uno obra de buena fe y obra con un sentido solidario con la ciudad, esta rueda de prensa honestamente no era necesaria. Eso es lo que se ha venido contratando, por favor. Es lo que se ha venido contratando y es lo que hemos venido dándole a nuestros muchachos. De una ración alimentaria pobre, que tenía muchas quejas, desde el gobierno anterior empezamos a mejorar, a contratar algo distinto y hemos venido mejorando muchísimo. Sabemos que hay colegios que aún no tienen las infraestructuras necesarias para la manipulación adecuada de los alimentos y se quieman, lo sabemos. Pero mientras construimos esas infraestructuras, no podemos dejar que nuestros muchachos se priven de esta oportunidad. De manera que se hace un esfuerzo por apropiar los recursos, apoyarnos en lo que viene el ministerio y garantizar un desayuno y un almuerzo. Los que tiran números, los que tiran números saben que la logística para la entrega de 42 mil raciones alimentarias diarias demanda un costo importante. Costo que obviamente pega afecta la ejecución del contrato. Hemos sido muy cuidadosos y muy juiciosos en el estudio detallado de la propuesta y creemos haber contratado con justicia, en donde hay un equilibrio contractual. Por eso hemos venido a esta rueda de prensa para decirle que esto es lo que nosotros vamos a garantizar. Y es importante el compromiso de todos en la operación. Este es un programa que debemos reforzar más bien. Nosotros, a pesar de que el ministerio nos bajó o le bajó a todo el país, la verdad no solamente fue a Santa Marta, y nos está dando casi 1.500 millones menos, seguimos en unas gestiones para ver si logramos 3.000 millones más para completar el año. O poder llevar esto a 52.000. El año pasado se entregaron 52.000 raciones, nosotros estamos en 42.000, a pesar de que aumentamos el rubro o el aporte del distrito. Entonces queremos llevarlo otra, por lo menos a los 52.000 que se vienen entregando. Pero esperamos que el ministerio nos haga una nueva apropiación. De manera que ese es como el eje central de esta rueda de prensa. Así que pues quiero también darle la oportunidad a ustedes para que pregunten por grupo. Por ejemplo, los de jornada única quedan cubiertos 100%. De estratos de población vulnerable, un grupo focalizado y seleccionado. Y de básica a media, un grupo. ¿Qué pasa? El tercero. Mira, se busca el 100% de los estudiantes de grado de transición a quinto grado, del nivel de básica a primaria, 100% de ellos. El 100% de los estudiantes de jornada única, el 100% de los estudiantes de población vulnerable, o sea, grupos étnicos, víctimas de violencia y con necesidad de educación especial, y estudiantes focalizados que necesitan la estrategia para garantizar su permanencia en el sistema educativo. Son 42.000
raciones alimentarias. Más los 580 que están internos en la zona rural. Varias empresas tomó la decisión por una empresa samaria. Quiero dejar claro en este momento que somos samarios, nacimos en Santa Marta, somos egresados del Liceo Celedón, ¿ya? No somos externos, somos de acá y tenemos la experiencia y tenemos todo el andar y el trasegar en lo que es el PAE a nivel nacional. Esta es una empresa unida por dos fundaciones para hacer una unión temporal que se llama Nutrir Caribe, de la cual tiene dos fundaciones que tienen la experiencia tanto individual como en grupo en lo que es PAE y en el manejo de institucionalidad con el bienestar familiar desde hace 10 años. Quiero comentarles que en la parte funcional, en la parte de quienes estamos direccionando este trabajo en el día de hoy, existen personas como José Luis Cataño, que ustedes lo conocen, por algunos de ustedes, funcionario de bienestar familiar, director de centros zonales en Magdalena, como el Banco Magdalena, como Ciénaga, como Fundación. Una persona que con lineamientos del ministerio en este momento está al día permanentemente por la experiencia que tiene en esta parte jurídica. Jairo Echeverri, que es mi persona. Tengo 18 años de ser, o tuve 18, porque ahora estoy en este andar, de ser visitador médico con empresas internacionales en el campo de nutrición enteral y parenteral, tanto en macro como en micronutrientes. Si ustedes se dan cuenta, hay un trasegar tanto en experiencia técnica como en experiencia en varios municipios.